Hola, buen día. Bienvenidos a este coloquio con Roque Baños. Desde un tiempo a esta parte, el festival quiere, digamos, reconocer con galardones no solo a figuras como cineastas o actores y actrices, que suelen ser los destinatarios habituales de estos homenajes, sino también celebrar y reivindicar los distintos oficios cinematográficos. Y en este caso el festival pues, ha querido también premiar y reconocer la labor de Roque Baños como compositor de bandas sonoras, como uno de los grandes nombres de la composición de música para cine, no solo en España, sino creo que con toda seguridad a nivel internacional. Estamos hablando del autor de bandas sonoras de películas como Carreteras Secundarias, Torrente, El Brazo Tonto de la Ley y sus secuelas, Muertos de Risa, La Comunidad, A la Triste, El Corazón del Guerrero, Evil Dead, No Respires y su secuela, que se ha estrenado recientemente, En el Corazón del Mar, también series como 30 Monedas, la recién estrenada La Fortuna, de Alejandro Amenábar. Ha ganado 3 premios Goya, 2 a la mejor banda sonora y 1 a la mejor canción original para cine. Y bien, digamos, ha trabajado con muchos de los grandes cineastas, tanto de este país como más allá de nuestras fronteras. Bienvenido, Roque. Para empezar este coloquio, esta entrevista, querría saber cuál fue la primera vez en que te diste cuenta del impacto que tiene la música en el cine. Cuando tenía 15 años, creo, o algo así, fue que fui al cine y fui a ver el estreno de E.T. Y ahí, al escuchar la increíble banda sonora de Tony Williams, pues me dejó tan impactado que pensé que eso era lo que quería hacer. Yo siempre había sido clásico, o sea que mis compositores favoritos eran pues Tchaikovsky, Ravel, y ahí descubrí a John Williams y ya fue como mi camino, ¿no? Uh-huh. Ese. ¿Y en qué momento profesionalmente, digamos, con esta formación clásica, decides, digamos, enfocar tu carrera hacia el cine? Pues mira, fue cuando fui a Berkeley. Me dieron una beca para estudiar bueno, lo que quisiera. Y cuando llegué allí, me di cuenta que una de las especialidades era música y cine, y me metí ahí de cabeza. Creo que en algunas ocasiones has comentado que para ti la música de cine, las bandas sonoras, son la auténtica música clásica, digamos, del siglo XX, sí. y de nuestra era. No sé si quizás eso tuvo que ver con el hecho de que hicieras esta transición entre, digamos, una trayectoria más enfocada a filarmónicas o a conservatorios, a otro tipo de tradición musical, y optases por la banda sonora quizás como una manera también de conectar de manera más inmediata con el público. Quizás. Claro, sí, yo creo que cada vez hay menos
toda ciencia en la sociedad en general, ¿no? O sea, como que hoy en día, si muchas veces si mandas un WhatsApp, ves que lo han leído y no te contestan, es como que ay, que no no me contesta, ¿qué pasa, no? Y es que creo que ese tipo de sentimientos se puede extrapolar a más cosas. Y entre ellas, creo que la música. En el sentido de que si es algo que no te transmite un sentimiento inmediato, estás como diciendo, ay, esta música, qué rollo, ¿verdad? No me... Y con la de cine, una de las particularidades que tiene es que es muy, muy inmediata. Y no deja de ser música clásica. Hay de todo, claro que sí. Pero que la mayoría de la música de cine como la música clásica. Por esto es que yo siempre he pensado que realmente es la música clásica de nuestro tiempo y que llega a mucha más gente. Y entre esa gente, los jóvenes, ¿no? Hay mucha gente joven que le gusta. ¿Cuál fue la primera escena que musicaste? O quizás como a nivel de práctica durante tu formación. O... Pues sí, mira, fue en Berkeley. Uh-huh. Me hace gracia porque fue el primer shock. O sea, cuando ves que algo que has hecho funciona y le levanta la escena, ¿verdad? Uh-huh. Y esto fue en Berkeley. Fue uno de los proyectos que había que hacer. Era de animación y como habitualmente en la animación la música va muy muy pegada a la imagen, pues claro, te das cuenta, yo fue una de las primeras cosas que me entusiasmó, y es que componiendo una pieza musical con su sentido como música, o sea, no sin pensar en o sea, sin compararla con las imágenes, sino solamente como música. ¿Funcionaba? También era posible que
esa música, con todos los cambios que hay en ella, funcionan con imagen. Entonces fue como, ¿sabes?, un shock ahí que me dio y me fascinó. Y hasta hoy en día, cuanto más pegada va la música con las imágenes, es cuando más disfruto. Y sin dejar de ser música, claro. O sea, siempre, siempre que lo que suene pueda ser escuchado sin imágenes. Y creo que suele ocurrir en toda academia o en toda etapa formativa, cuando, o sea, estés en la disciplina que estés o en la profesión en la que estés, que lo que te enseñan, digamos, en la academia, en la escuela, en la universidad, en la teoría, luego cuando, digamos, pasas al mundo laboral, no todo se puede aplicar de la misma manera. Hay cosas que hay que adaptarse a las realidades de cada proyecto, de cada trabajo, y esos conocimientos, digamos, teóricos y tal que habías adquirido en la academia, no te sirven, o has de tergiversarlos un poco, has de retorcerlos para adaptarte, digamos, al trabajo en sí. Entonces tenía curiosidad por saber qué cosas tuviste, entre comillas, que desaprender, digamos, una vez, digamos, empezaste a trabajar en cine. Yo he sido siempre muy, muy, muy buen estudiante, ¿vale? O sea, siempre he hecho mucho caso de lo que me han dicho, ¿no? En cuanto a la teoría. Y he pasado muchos años estudiando. O sea, la última vez que estuve en una escuela fue ya con 28 años. O sea, y estudié música desde los 8. Quiero decir que aunque tú puedas, como comentabas, romper las reglas, siempre tiene una justificación. Para mí, ¿sabes? Siempre hay una justificación. No es porque sí. Cuando es porque sí, no funciona. No funciona en cuanto a sentido musical. O sea, no hay algo que te atrae de esa música. O sea, que pienso que la música, como en cualquier otro arte, tiene su teoría, tienes una paleta de notas, ritmo y armonía que combinar, igual que un pintor tiene su paleta de colores, y tienes que
que hacerlo con un orden. Si no es así, no se sostiene. Y ese orden es lo que has aprendido con todas esas restricciones que te han ido enseñando. Creo que más o menos, a poco que te interese el cine, aprendes o empiezas a ser consciente de cómo, digamos, las condiciones de una producción o mismamente el presupuesto de una película puede condicionar a lo que se ve en pantalla, al tiempo que se ha tenido para rodar, los, digamos, según qué caso, los efectos que se hayan especiales que se hayan podido hacer, los que no, cuál ha sido, digamos, el tiempo de rodaje. Pero creo que a veces nos olvidamos un poco de cómo puede afectar las características de la producción a lo que no se ve, digamos, a lo que se escucha, a la banda sonora. ¿Qué es lo que puedes hacer o no puedes hacer o te has de adaptar para encajar, digamos, con la realidad del proyecto y con sus posibilidades y sus limitaciones? Y entonces, ¿cuál es el desafío, digamos, para adaptarte a eso? Yo creo que hoy en día se puede hacer música con 1 millón de euros y con 0 euros. Hay aparatos que suenan, ¿no? Y que se pueden utilizar como lo que antes comentaba, como paleta de sonido. Yo lo que no lo que no he hecho nunca es que porque no hay presupuesto o hay un presupuesto muy reducido, intentar imitar una gran orquesta con sonidos de sintetizador. Yo siempre, si hay esto, bueno, pues con esto se hace la banda sonora con lo que se pueda. Entonces, bueno, pues te adaptas. Voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos No Respires 1, bueno, pues era la primera película que hizo Fede Álvarez, que era suya, era su producto. Y hubo, bueno, pues un presupuesto muy reducido. Ahí pensamos que no podíamos utilizar orquesta. Y se nos ocurrió utilizar sonidos que pudiesen hacer cosas que hay en una casa, yo qué sé, pues como las tuberías o herramientas, puertas, en fin.
Y ahí yo me creé una librería de sonidos que, que les di un tono y fue lo que utilizamos como orquesta. Y ahí está. Pues curioso, ahí, ¿no? Está. Viniendo de, digamos, de una tradición de esta formación clásica, que tengas, digamos, el ingenio, digamos, para adaptar y para romper, como decías antes, con lo aprendido y adaptarte a esa red del proyecto y a esa necesidad también expresiva, porque creo que también es una cuestión de no ya solo de presupuesto, sino también de lo que necesita a nivel de tono, a nivel de puesta, claro, en escena musical la película, en la que en este caso que ya es, no es tanto, es banda sonora, pero a la vez también es diseño sonoro, es un concepto, sí, sí. Es un concepto de, ahí está muy, muy, muy mezclado el este. Cuando antes mencionabas el hecho de que la música vaya muy pegada a las imágenes y cómo puede y las diversas técnicas para lograr eso, recuerdo que en algunas ocasiones cuando Álex de la Iglesia habla de tu trabajo y de vuestra colaboración, dice que una de las cosas que más le gusta de trabajar contigo es que le permite, digamos, que sus películas, que las películas que hacéis, digamos, tengan mucha, mucha presencia musical, mucha música y mucha música, digamos, que esté comentando en todo momento la acción, que digamos que sería quizás la idea de recuperar una tradición más clásica de banda sonora sinfónica, que quizás ya no, no sé si decir que ya no es tan habitual, pero que digamos que no es tan fácil o tan evidente encontrar. Digamos, sí que querría saber si tú te sientes, digamos, aún apegado, digamos, a esta tradición de composición más clásica. Una de las cosas que nos encanta cuando trabajamos juntos, uh-huh, es eso, es ver cómo la música va siempre pegada a lo que sucede y cómo eso hace que la escena crezca, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos gusta. Hay otros directores, o mejor dicho, otro tipo de cine que requiere más, músicas atmosféricas, algo como más, más general. Por ejemplo, otro director con el que trabajo desde el principio es Emilio Martínez Lázaro. Y él es más de grandes temas, como lo que hicimos en las Trece Rosas. Grandes temas que cubren, ¿no?, una, ¿sabes?, una parte, y que no van tan pegados. Es más el impacto sentimental que te produce la música. ¿Y en algún momento te has encontrado trabajando en alguna película de darte cuenta de que lo que necesitaba, aunque sobre el papel y lo que hubieses hablado con el director o con la directora, que hubiese aquí algún tema musical o algo así, darte cuenta de que lo que necesitaba esa película, o al menos alguna secuencia en concreto, era justamente silencio, y de tener que convencer, digamos, a,
al sí, director, claro, de decir, veces. No, aquí yo me tengo que retirar. Porque muchas veces. Aquí es... Muchas veces. No sé si ahora hay, si me acordaría, pero sí que hay sitios en los que desde el principio pensábamos que bueno, que ahí iba a ir música, pero cuando lo hemos visto sí, le hemos dicho no. Pero claro, es que la música en las películas, yo creo que y espero que se me entienda esto, que la propia música es parte de cuando no hay música. O sea, como que estás viendo una escena con música, y cuando se termina la parte de silencio que hay, forma parte de, ¿sabes?, de esa música, y da pie incluso a la que entra de después. Esto, por ejemplo, ocurre mucho en Veneciafrenia. Que hay algo que se para y tú te quedas así. O sea, como que hay tensión a la que ha contribuido la música, y hace que la que entre después sea más fuerte, ¿verdad? Miguel, tu formación como compositor de música para cine, porque quizás es algo que ya no es tan habitual encontrar, o sea, de un tiempo a esta parte, digamos, un proceso que quizás empieza en los 60, en la música de cine, pues, cada vez ha habido más compositores que vienen de, digamos, de otras tradiciones y de otros lenguajes musicales, que no es necesariamente el de la música para cine, sí, que necesita, digamos, una terminología y una serie de necesidades técnicas específicas. En tu caso, tú tienes la capacidad de, digamos, de musicar exactamente para una escena concreta, para hacer una cue que dure nada, unos pocos segundos. Quizás otros compositores trabajan más con grandes bloques, más ambientales, y eso también, que quizás a partir de ahí, pues los cineastas, digamos, trocean o manipulan de otra manera para adaptarlo, digamos, al resultado final de la película. Pero en tu caso, entiendo que muchas veces lo que compones está pensado muy específicamente para cada escena, para casi cada plano. ¿Eso te ha llevado en algún momento a encontrarte con que en la versión final de la película la música se ha utilizado de manera distinta a la que tú tenías en mente? Mira, ¿sabes qué? Sí que me lo he encontrado eso, pero muy poquito, muy poco. Porque sucede que cuando se está haciendo la composición de la banda sonora, en ese momento casi siempre, vamos, yo es lo más habitual que en ese momento también se esté haciendo el diseño de sonido de la
de la película. Cuando hay que yo es lo que más suelo hacer. Cuando hay una buena comunicación con los que hacen el sonido, nos intercambiamos las o sea, ellos me mandan a mí su trabajo y yo. Pero cuando no hay esto, o no es 100% completo, sucede que cuando se junta todo en la mezcla final, hay cosas que no quedan bien o que chocan. Y aunque en principio, bueno, pues es una cuestión de decisión, qué es lo que me interesa más, ¿no? Que prevalezca la música o el sonido. Hay veces que sucede que en ese momento te das cuenta que si esa música la mueves a un momento después, quizás puede que ese sonido que hay ahí no solamente dé a la escena lo que necesita, sino que de pie a que esa música que has atrasado tenga más sentido. Uh-huh. Y funciona. Yo no me di cuenta de esa peculiaridad cuando estaba componiendo esa música, sencillamente porque en ese momento no tenía el sonido. O sea que hay cosas así se pueden dar. Uh-huh. Y vamos, son mínimas. Es que a veces me he encontrado cuando he entrevistado o he hablado con cineastas en que me comentan que, digamos, por lo general, digamos, tiene, digamos, las distintas facetas de técnicas de una producción cinematográfica, de un proceso creativo, digamos, no les suponen un misterio, entienden, saben cómo funcionan, saben, obviamente, saben lo que las especificaciones técnicas de la iluminación, de la dirección de fotografía, conocen la técnica del montaje, conocen todos estos lenguajes, pero cuando llega la banda sonora, ahí es cuando se introduce, digamos, un territorio ignoto, porque es otro lenguaje, claro, del cual, el cual en muchos casos desconocen. Y eso es curioso porque permite algo bonito, porque creo que es la banda sonora es el aspecto de la película que permite a los cineastas ser espectadores de su propia obra. Sí, sí, total. Volver a decir, ostras, esto se escapa de mi control, es otro lenguaje, no sé cómo funciona, pero esto hace que la película sea mejor. Sí. Y eso, digamos, que entiendo que también debe condicionar mucho la relación que mantienes tú con los directores con los que trabajas. Porque sí que sucede, pero vamos, en un 95%, cuando los directores llegan con su película al momento de la música, están
tan expectantes como acojonados. Están diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar ahora, no? Sí, sí, porque... Pues claro, es que... piensa que ellos igual han estado trabajando en un guión durante varios años antes de rodar, mientras que han estado rodando, han pulido el guión y han sacado todo lo que se puede, sabes, en cuanto a ya los últimos de detalles y cosas. Luego se han pasado varios meses en el montaje, donde, bueno, pues hay otra, o sea, tú con las mismas imágenes puedes montar varias historias distintas entre sí, según hagas ese montaje, ¿no? Ahí están, ¿sabes? Pues muchos meses, como digo, intentando que se entienda todo bien y que todo dure lo que tenga que tal. Y al final llega la música y te lo puede tirar todo por tierra o porque, como bien has dicho antes tú, lo que estás añadiendo es otro lenguaje más. O sea, estás añadiendo una línea narrativa. Al final de todo el proceso. Y por eso, ¿no? O sea, si esa línea narrativa no da lo que la película necesita, pues claro, o sea, es que es mucho curro que se tira. ¿Y cómo es, por ejemplo, encontrarte con el caso contrario, de trabajar con cineastas que sí que conocen ese lenguaje musical, como por ejemplo podría ser el caso de Alejandro Amenábar en La Fortuna, que saben que también sí. Músico y compone bandas sonoras? Con él, particularmente, yo he trabajado como con otro. O sea, él no se ha inmiscuido en mi trabajo, ni me ha dicho, mira, es que creo que por aquí va. No. Él siempre ha respetado, y lo que sí que me comentaba en ocasiones, pues que yo tenía como una chistera, ¿sabes? Y que saco los temas y los echo a las imágenes y ya queda bien ya. Y es que bueno, me comentaba que cuando él es el que lo hace, que le cuesta mucho, está como dándole vueltas a las cosas, que
en cierto modo es normal, porque él ya tiene una condición, no solamente como guionista, sino como director, ¿no? Entonces ahí hay un... Así que nada, yo con él, como con Alex o Ron Howard, o sea, sí. Asumo que digamos que tu prioridad es siempre adaptarte, digamos, a las características de cada película y de cada proyecto. Tengo curiosidad por saber si también intentas o quiere o deseas, digamos, tener un cierto toque reconocible que permita que los espectadores, en el momento en que se escucha, empieza a escuchar la banda sonora, o incluso si se escucha en algún tema desligado de la película, puedan decir, ah, esto suena a Roque Baños, como también podemos decir, de esto suena a Nino Rota, o esto suena, claro, a Bernard Herrmann, por ejemplo. Claro, no es algo que haga a propósito, ni creo que otros compositores lo hagan. Yo creo que esto más bien es un sello que se vislumbra, que no está plasmado, ¿sabes?, siempre, sino que se huele, ¿no? Y es algo que no lo busco, siempre simplemente sale ahí. Hemos hablado bastante, pero no me gustaría que terminásemos este encuentro sin escucharte, no solo a ti hablar, sino también escuchar tu música. Creo que por eso me gustaría ahora que proyectásemos. Creo que tenemos el videomontaje que se proyectó ayer en el auditorio antes de la entrega de la María Honorífica. Me gustaría que viéramos este clip y luego también una secuencia de créditos particular que creo que también puede dar pie a comentar algunas cosas interesantes. Claro. Roque Baños.
en este resumen, digamos, de tu trayectoria y de tu estilo, hay algo que ayer ya me llamó la atención al verlo, que digamos que es tu expresividad a la hora de conducir las bandas, sí, las bandas sonoras. Siempre es así. Siempre, me pongo como loco, sí. Pierdo la noción. No, bueno, hasta ahora te hemos visto aquí bastante tranquilo bastante, durante la charla. Dando hostias allí a los músicos. Realmente desatado ahí conduciendo la orquesta. Muchas veces se me ha escapado la batuta y los músicos todos haciendo así y yo. Porque ha salido volando, entonces, claro. ¿Dónde va a caer y cómo? Ahora lo estaba viendo y te iba a pedir disculpas porque realmente veo que había una pequeña desincronización entre el audio y la imagen. Pero bueno, pero que se ha visto. Pero es un accidente feliz porque nos da la magnitud de lo importante que es la sincronización entre la imagen y la música en este caso, de cómo realmente cada golpe iba casi como en digamos en con un corte digamos también de imagen, bueno, sí. En cualquier caso, se trata de los títulos de crédito de Balada triste de trompeta, película de Álex de la Iglesia del año 2010, que estoy seguro que muchos de vosotros también y vosotras conocéis y habéis visto, y no creo ser el único a quien cuando vio la película por primera vez se quedó realmente sobrecogido al ver estos créditos, que creo que son, personalmente creo que es uno de los momentos más impresionantes del cine español de los últimos, bueno, de la última década, por decir así. Realmente es un recoge todo un imaginario de unos años y aciagos en la historia. En la historia de España, desde, digamos, y conecta, digamos, con un imaginario también muy, muy lúgubre, digamos, sí. y por otro lado también muy pop en algunos lados. Y cómo la música, cómo esta percusión, digamos, suena tan atávica, tan primada, tan ancestral, y a la vez creo que es un tema que también que contrasta mucho con otras de tus bandas sonoras. Sí, digamos. Sí. Yo creo que está en el mismo mundo, más o menos, que el 30 monedas, ¿verdad? Porque sí que habla de una
España muy profunda, muy y al ser algo tan seco, no, tan frío, ¿verdad? Pues permite que las imágenes tengan más impacto. Entonces la combinación es una bomba, ¿no? Es una bomba. Además, creo que también esto es interesante el hecho de que hayamos visto propiamente una secuencia de créditos, porque creo que cada vez son menos habituales en el cine que vemos, y es algo que, por ejemplo, Alex de la Iglesia intenta mantenerlo, mantiene en prácticamente todos sus proyectos, y creo que es un momento muy, muy, muy hermoso, porque siempre es la puerta de entrada a una película, y es una puerta de entrada en la que la música ha de tener un papel fundamental, porque también es el momento, digamos, en que la música suena, digamos, claro, en toda su potencia, en todo su esplendor. No está, digamos, compartiendo el foco con otros elementos de sonido. Sí. Y supongo que ha de ser muy agradecido también como compositor poder, claro, poder trabajar estas secuencias, digamos. Sí, sí. Cuando vi anoche el principio de Veneciafrenia, yo mismo, que en fin, que lo habré visto pues mil veces, pero cuando lo vi con la fuerza con la que entran los créditos y con las espectaculares imágenes de Guaita, fue como dije, Dios mío. O sea, y es algo que sí, te ayuda a crear una burbuja en la que te quedas ya predispuesto a lo que te muestre la película, ¿no? Y como espectador, ¿hay algunos títulos de crédito que te gusten especialmente o que recuerdes especialmente? Madre mía, pues sí, pero a ver cuál. Que pueda recordar así rápidamente. Ay. Yo creo que los de la profecía eran unos que me dejaron, y ahí sí que también, ¿no? Como te quedas tan impactado que ya lo que sigue, vamos, te lo... Sí, sí. Bueno, pues me alegra que hayas dicho justamente la profecía, porque la siguiente escena que me gustaría que comentásemos y que viéramos y escucháramos, digamos, pertenece propiamente al terror, a un terror además bastante, bastante cruento, y creo que también da pie a comentar cosas interesantes. Es una escena un poquito más larga, pero bueno, creo que vale la pena verla en toda su integridad y sí, disfrutarla y sufrirla, digamos, claro, en toda su integridad.
cualquier caso, no sé si ya lo habréis visto, se trata de uno de los momentos climáticos de Evil Dead, el remake de Fede Álvarez. No sé si tenéis más o menos fresca la película o la tenéis reciente o sabéis de la escena que se trataba, si tenéis unos momentos también más que entra, digamos, en una espiral de terror y de violencia, digamos, sí. bastante impactante, y digamos, ahí en ese momento la música también hace un viaje, digamos, de este principio, digamos, más delicado, digamos, pues, a luego un estruendo absoluto. En el montaje inicial se ha escuchado algún pasaje, digamos, de este mismo tema, en el que, por ejemplo, sí. Hay un contraste muy interesante, por ejemplo, entre la banda sonora orquestral y algunas ideas, digamos, de sonido, como son el uso de sirenas. Una sirena ahí, sí, sí, sí. Una sirena. Digamos que es como un elemento, digamos, muy, muy disruptivo y muy rompedor, pero que también ayuda a generar, digamos, esa sensación, digamos, de, no ya solo de terror, sino también de caos, ¿no? De un momento, sí, sí. De qué hace esta sirena ahí introduciéndose, digamos, entre la orquesta. O sea, es, y eso, fíjate, es una anécdota, la voy a intentar contar lo más rápido que pueda, y es que yo nunca había hecho hasta ese momento una película de terror tan violenta. Y esto me generó, pues, una, ¿sabes? Un estado de temor que ante cualquier ruido, pues me incluso mientras que estuvimos haciendo la banda sonora, hubo un terremoto en Los Ángeles. Y fue como, bueno, pues terrorífico. Y luego por las noches soñaba con con gente poseída, que me perseguía como si fueran zombies. Y me despertaban las sirenas de la policía o de lo que fuera. Y ahí fue cuando dije, hostia, macho, voy a ponerle una. O sea, voy a poner una ahí. Vamos a ver qué sucede. Y fue un este tan grande que nos encantó. Y creo que sí que hay, ya que digamos estábamos hablando de bandas sonoras de terror y tal, sí. Creo que estando en Sitges es obligado preguntarte por las características o por las dificultades particulares que puede tener hacer una banda sonora de cine terror y de cine fantástico en relación a otros géneros. Mira, yo lo que más me... que es una música con la que se puede experimentar. Uh-huh. Es con lo que más disfruto. O sea, que no hay una necesidad de que se ciña, ¿sabes?, a un estilo más clásico, ¿no? Sino que... fíjate que la banda sonora precisamente de Evil Dead es clásica. Uh-huh.
Pero ya con el con este añadido de la sirena, ya, ¿sabes? Ya es otra cosa. Mira que me están ya llamando a la gente esta, pero bueno. Sí, si queréis preguntarle algo a Roque, alguna por aquí. Ah, sí, ah, vale. Hola, ¿qué tal? Hola. Felicidades primero por el premio. Gracias. Me alegro de que por fin los festivales de cine premien, o sea, como el de Sitges premie un compositor de bandas sonoras, que es lo que decías al principio, que de que siempre se premiaba directores, actores y tal. Y tenía un par de preguntas relacionadas entre sí un poco. Antes, citándote dos frases que has dicho, de que la música de una película tiene que ser lo que necesita la película, es decir, a veces refuerza las imágenes, sí, o a veces las complementa o las suplementa contando información, emociones o dramaturgia que en la imagen no está. Sí. Has dicho que en la que disfrutabas más componiendo era la que iba realmente pegada, sí, a las imágenes. Me gustaría que matizaras el por qué, porque yo mentalmente siempre había pensado de que como más complejo fuera el hecho de contar cosas que no se estaban viendo, era cuando el compositor más se motivaba, y me ha sorprendido que justamente fuera al revés, que fueran las que realmente iban pegadas a las imágenes, las que más te gustaba componer. Y la segunda pregunta, que va respecto a lo mismo, nos conocimos a finales del 2019, cuando viniste a Barcelona con la banda municipal, sí, a presentar Recuerdos de España, sí, 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 la premiere y suites sinfónicas de tus bandas sonoras. Sí. ¿Qué sientes personalmente cuando precisamente la música que va pegada a las imágenes la sueltas de la película y la conviertes en una suite sinfónica? O sea, que, sí, ¿cuál es tu sentimiento personal sobre esto? Yo es que creo que es un poco lo mismo, o sea, que no. El que la música vaya pegada con las imágenes no quiere decir que esté siempre. Que si hacen así, pues hace tin, y que si hace asá, pues hace chan. No. No me refiero a lo que se llama Mickey Mouse, ¿no? Que es un poco que la música. No. Tú puedes hacer una pieza muy larga y muy extendida y sin tanto de este, y que siga estando ahí súper pegada, ¿no?, con las imágenes. Y luego, en cuanto a lo que me preguntas de qué se siente cuando se interpreta la música ante un público, pues hombre, pues es como ver a tu hijo pequeño que ya sabe hacer cosas, ¿sabes? O sea, como que ya juega solo. Pues es un poco, o sea, yo una de las grandes emociones que tengo es cuando la música por sí misma tiene ya su función emotiva, ¿no? Muchas gracias, Roque. Nada, gracias.